La guerra siempre ha estado presente en la vida del ser humano, pero ¿hasta qué punto los conflictos son rentables e interesantes para unos pocos? ¿Tiene sentido una carrera armamentística en un mundo cada vez más global? ¿Es cierto que en nuestro país, y pese a la crisis, la guerra y las armas son un gran negocio? Para hablar de estos y otros temas, nos acompaña esta noche el presidente de la Fundación Parlapau, don Xavier Mayurens. Bien, pues tanto su nombre como sus siglas están escritas en catalán, en el idioma que se utiliza aquí en Cataluña, en, aquí en España. Lo digo para la gente que nos ve desde fuera, ¿verdad? Que sepan que cuando se pone Fundación por la Paz es lo mismo que decir Fundación por la Pau, ¿no? O per la Pau, ¿no? Vamos a hablar con su presidente, Xavier Mayorens, que nos va a hablar de su fundación, los postulados y los objetivos que ellos vienen representando desde hace tantos años, desde 1983, nada más y nada menos. Presidente Xavier Moslorens, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias a vosotros. Y felicidades por el trabajo. Bueno, por un trabajo de casi 30 años y un trabajo continuado de educación por la paz y de sensibilización. ¿Cómo nace la fundación hace tantos años, 1983 hasta nuestros días? Bueno, una anécdota. Eh, un, una, una institución catalana invitó a Sean McBride, que era uno de los fundadores de Amnistía Internacional, lo invitó en el año 81 a Barcelona a dar una conferencia. Y él eh, en la conferencia lo que dijo es, eh, entre, entre otras muchas cosas, pero su postulado era, ustedes no saben. Lo importante que es la opinión pública para cambiar opiniones, para cambiar conductas, para cambiar políticas. La opinión pública es realmente el arma más poderosa que tenemos en democracia. Y eso a un grupo de unos 20 ciudadanos y ciudadanas de Cataluña nos inspiró y creamos la Fundación Parlapau. la Pau. Más tarde hemos tenido apoyos como el de Federico Mayor Zaragoza, que ha creado posteriormente la Fundación Cultura de Paz, que somos primos hermanos. Uh -huh. Y, eh, y que está radicada en Madrid. Y luego eh, hemos ido teniendo contactos, y por supuesto estamos en todo el movimiento, pero nace con esta idea, con la de crear una opinión pública que sea lúcida, que sea crítica, que sea profundamente no violenta y que cree en el, en el desarme como herramienta para cambiar el mundo. Es lo que te iba a preguntar, presidente, y exactamente qué es lo que hacéis, cómo lo hacéis, ¿no? Es como expandir esa conciencia a la gente de que hay que vivir por la paz, ¿no? ¿no? ¿En favor a la guerra? Hay gente que dice no es que tenemos que ser, tenemos que tener cuidado y tener nuestros, nuestras armas, tenemos que tener nuestro ejército porque siempre hay que protegerse de, ¿no? Eh, yo no sé si es una es una doble visión o es una visión eh, moralista o que nos quieren ofrecer otro tipo de postulado al que verdaderamente se tiene que esgrimir cuando se habla de paz. Yo, yo no puedo ver a alguien hablar de paz. Con un Kalashnikov en la, en la mano. Evidentemente. Me, su, me, su, me suena chocante, ¿no? Tampoco puedo hablar de paz en una sociedad que desde los, desde los niños pequeños están viviendo situaciones de violencia, violencia estructural, violencia en la escuela, injusticia, etc. Y luego se nos pide que seamos personas pacíficas, personas que resolvamos los conflictos de una manera no violenta. Eso es una contradicción en sus propios términos. Una sociedad que es tan violenta, que pasa por televisión eh, eh, programas violentos desde que somos pequeños, que fomenta esta violencia de todo tipo, no es una sociedad que quiere resolver los conflictos de una manera pacífica. Y lo que viene a propugnar la Fundación por la Paz desde hace 29 años es precisamente que los conflictos, que la, la violencia lo único que hace es tapar los conflictos, pero no los resuelve. Uh -huh. Y desde este postulado nosotros trabajamos en tres frentes. Un frente de sensibilización especialmente en el mundo escolar y en el mundo educativo, con talleres, eh, talleres de mediación, talleres de resolución de conflictos, etc. Otro frente que es de sensibilización ciudadana a partir de eh, exposiciones móviles que van a los ayuntamientos de Cataluña, a todas las municipalidades y ayuntamientos que quieren realmente hacer unas jornadas, seminarios, etc. Y otro tercer frente que es las campañas para eh, propugnar el desarme. Eh, porque un mundo más desarmado, y hablaremos, supongo, después de ello, de los países que no tienen ejércitos, no son mundos menos inseguros. La seguridad verdadera es la seguridad humana, no, no la seguridad que nos proporciona la fuerza. Esta seguridad nos parece que nos da seguridad, pero son sociedades que, son, que, que están armadas y que no, no solucionan los conflictos, sino que los tapan. No obstante, Xavier, eh, que tapan esos conflictos, ¿no? Pero... Hoy eh, ponemos la televisión y acción, acción, acción. ¿no? Ya no una ficción con temas dramáticos, temas de humor, tema de comedia, eh, tema de valores. Parece como que aquello mmm, no tiene ya mucho sentido. ¿no? Lo que tiene sentido es eh, cómo destrozar al contrincante, al antagonista. Lo vemos en los, en los, eh, en los eh, programas que les compramos a nuestros hijos, en su Organ en sus consolas ¿no? que todo es destrucción, tiros, matar al adversario. ¿Cómo estamos educando, ya no digo a nuestros hijos, sino cómo estamos creando una sociedad como la que tenemos, donde hay violencia por los cuatro costados? ¿no? Lo vemos en televisión, en los informativos. La noticia está a la orden del día, pero la noticia con sangre, ¿no? la es que cierto. no nos gusta. ¿no? Sí, es, es, es evidente y es cierto. Eh, también es verdad que eh, voy a poner algunos ejemplos y no quiero hablar solo de violencia estructural y violencia del Estado. También la violencia de cualquier persona es absolutamente reprobable. Pero poniendo dos ejemplos, hubo en España una huelga general el 29 de marzo uh -huh. y lo que salió fuera de nuestras fronteras fue que en Barcelona algunos, algunas personas... Eh, que, que, que puede calificarse absolutamente de, de deshonestas y violentas, hicieron destrozos en la ciudad y esto es lo que quedó. No las 300 o 500 mil personas que se manifestaron, que nos manifestamos en contra de una situación que creemos que no hemos creado, porque esta crisis no la ha creado el ciudadano pidiendo créditos. Entonces, esto es lo que queda, lo que queda es la violencia. Por otra parte, ayer se celebró en Barcelona una reunión del Banco Central Europeo, y en esta reunión había unos manifestantes y manif manifestantes eh, que. que que querían denunciar la política del Banco Central Europeo, pero había tanta policía como manifestantes. Una sociedad que se protege de esta manera es una sociedad que tiene miedo. Por tanto, no, vo no voy a ir a las consecuencias de eso, si son buenas o malas, sino a las causas. Y las causas realmente son que eh, tenemos una... estamos en un paradigma tan violento que lo que nos vale es la fuerza. España acaba de reducir en un 16 y pico por ciento, prácticamente un 17 por ciento, los presupuestos del Estado, pero no los presupuestos de interior, no los presupuestos de policía, no los presupuestos de defensa, y de eso quisiera hablar después también. España tiene una deuda ingente de, de materiales de defensa que ya los propios directivos del, 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 Dep del Departamento de Defensa, del Ministerio de Defensa, ya dicen que son obsoletos o no se podrán usar porque estamos en un escenario distinto. Por tanto, es una carrera hacia el no sabemos dónde. ¿no? Eh, Xavier, lo que está claro es que es, que es cierto que los conflictos eh, son muy interesantes, muy propicios, para países que, por un lado, se comprometen con la paz, ¿verdad? Y por otro están vendiendo armas. ¿no? Hay esa dicotomía que no acaba, se acaba de entender. ¿Qué lugar, por ejemplo, ocupa España en la aportación de armas? ¿Dónde estamos? Estamos entre los diez primeros del mundo y eso es, 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 estamos hablando de mucho dinero. Hay seis países, que son los cinco del Consejo de Seguridad que tienen veto, que son Estados Unidos, Rusia, China, eh, Gran Bretaña. Y Francia, que son los primeros productores. En sexto lugar está Alemania ahora, está Gran Bretaña, pero enseguida está España, porque tiene un complejo militar industrial importante y ha, ha sufrido una reconversión cuyo principal cliente, posterior a esa reconversión, ha sido el propio Estado. Es decir, en España hay un complejo militar industrial formado... Por un oligopolio de, 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 de algunas eh, empresas, Empresa, algunas sí. de ellas que son de electrónica y que se dedican en un 25% a negocio militar y en otro 75% a negocio civil, pero que están, eh, cuyo principal proveedor, eh, cliente es el Estado y que son proveedores de este Estado que estamos pagando todos. Por tanto, está, nos estamos armando porque dejamos que nos armen. ¿no? Eh, y España está entre los diez primeros. Es cierto, Xavier, que a lo mejor tú tienes más datos que nosotros, que, que España, en esa revolución convulsa de, de Arabia Saudí y Egipto con esa primavera árabe, España estuvo ahí vendiendo armas también en esa sí. situación. Poco antes de que se prohibieran las bombas de racimo, una empresa española instalada en Zaragoza, Instalaza, fabricaba primero minas antipersona, cuando se prohibieron bombas de racimo, y hasta que se prohibieron. Poco antes de que entrara en vigor la, la ley internacional que prohibía las bombas de racimo, el, el, un, uno de los directivos de, de esta empresa es el actual ministro de defensa español, el señor Morenés, y eh, vendieron armas a Libia, vendieron armas, a, eh, y esto está documentado y en los periódicos, vendieron armas a Egipto y vendieron armas a Bahrein y Arabia Saudita. El caso de Arabia Saudita eh, es dudoso. Tenemos que hablar de que en, en Arabia Saudita no hay una, una democracia plena, pero en cualquier caso no es un país en guerra y por, no es un país en conflicto. Podríamos entrar en que. La prohibición debería ser de todos aquellos países que no cumplen con la Carta de los Derechos Humanos. Y en este caso entraría. Pero es cierto, se han vendido armas a lugares donde después había una situación conflictiva. Eh, Xavier, ¿Has dicho que el, el actual ministro de Defensa, el señor Morenés, es el presidente o el dueño de una empresa? No lo es. Ahora era un alto directivo. De, era la segunda. La segunda eh, ¿Pero ahora no tiene persona. nada que ver o, A ver o seguirá teniendo algún tipo de, hay un, no, de hay, relación? Hay, bueno, y, y no es solo él, no es solo él. Hay una, un, un, un hecho que es que existe una puerta giratoria entre la gran industria y la política. Y este es un hecho porque tenemos expresidentes del Gobierno, tenemos cargos directivos de todo, de todo tipo o asesores en grandes empresas que han sido ministros, vicepresidentes, presidentes, etc. Existe esta puerta giratoria. Es una puerta muy peligrosa porque significa que personas que tienen un cargo público puedan tener puedan haber tenido, no lo tengan en el momento, pero puedan haber tenido unos intereses determinados. El caso de la industria militar es absolutamente paradigmático. Es decir, las relaciones que hay y se entrecruzan entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria y las industrias militares en España es espeluznante. Si la gente lo supiera, realmente... Eh... Yo creo que lo denunciaría. Y está denunciado. Pero en un muy... informe que ha publicado, que acaba de publicar ahora la, eh, el, el centro de LAS. Sobre la industria militar en España en los últimos años y pone nombres y apellidos del secretario de defensa actual, del ministro de defensa, etcétera, que han tenido intereses muy particulares en la industria armamentística. Lo que dices es muy grave porque eh, claro, una persona que ha sido consejero, vicepresidente, presidente, directivo de un alto cargo en una compañía como esta, de, de armamento, ¿no? que hoy sea ministro de Defensa, además, ministro de Defensa, no ministro de Hacienda. O de cultura, no, ministro de defensa. Con lo cual, si yo como ministro de defensa tengo que contratar algo que tenga que ver con el armamento, recurriré a las empresas que más conozco, que son las que tengo cerca. No obligatoriamente, porque no bueno, decido yo, no, no, no decido yo, yo firmo. soy, soy el ministro, y pero soy firmo. El ministro. Pero puedo aconsejar para que no se me vea venir. Eso es siendo un ministro, entre comillas, que, que le gusta. Eh, lo que le gusta, verdad. Sí, pero te gusta si el lo tema que le gusta? Es, es importante a nivel personal, eh, como la ética se le supone a todo cargo, en principio aquí si se cumple que hay dos años de diferencia, etcétera, que no los hay siempre, ¿eh? pero si se cumple, bueno, podemos poner el beneficio de la duda. Lo que ya no es, es es de recibo es que la industria militar española se ha endeudado, es decir, el Estado se ha endeudado con la industria militar. 27.500 millones de euros. Retengan esta cifra porque en España, en lo que llevamos de año, el recorte en todos los, mini en todos los ministerios, salud, educación, etcétera, ha sido exactamente de 27.000 millones de euros. Pues bien, en el gobierno de Aznar, en la época del presidente Aznar, España. Um, se modernizó en sus Fuerzas Armadas, no sabemos exactamente lo que significa, porque se, se endeudó hasta el año 24, hasta el 2024, po, y por unos 33.000 millones, de los cuales solamente se han pagado 6.000 y pico. En estos momentos, España está debiendo lo mismo que estamos recortando de los presupuestos del Estado. Esto es muy grave y la ciudadanía no lo sabe. Y en cambio, el Ministerio de Defensa ha bajado el 8%. Yo trabajo en una ONG de desarrollo cuyo presupuesto ha tenido que bajar el 74%. Y el presupuesto de la Agencia Española de Cooperación se ha reducido a la mitad. La cooperación internacional se ha reducido a la mitad, el Ministerio de Defensa, el 8%, el Ministerio de, de Interior, menos del 4%. Por consiguiente, el dinero que ahora. Van a recaudar con tantos impuestos y con el IVA que va a subir, etcétera, etcétera. ¿Dónde veía para? Para pagar la deuda externa o para pagar la deuda que tenemos de armamento. Bueno, los que nos escuchen desde América Latina sabrán mucho de eso, porque la deuda externa que se generó en los años 80 y principio de los 90 ha sido una deuda impagable en muchos casos, ha sido una deuda que ha tenido que ser parcialmente condonada, etc. España está sacando, el, el, el Estado español está sacando deuda pública cada 15 días o cada 3 semanas a subasta para poder pagar realmente los, los compromisos, y parte de estos compromisos son compromisos militares. ¿Cómo es que un país como Costa Rica, que no tiene ejército, al terminar una guerra civil, el primer presidente declaró que no se debían desarmar el ejército vencido y rearmar al ejército vencedor, sino que se debía hacer una policía que guardara las fronteras, etc. ¿Cómo puede ser que un país como Costa Rica, del cual no se habla en los periódicos, solucione sus conflictos de otra manera? ¿De quién tiene miedo el Estado español para rearmarse en 27.000 euros? ¿En 27 millones de euros? ¿Tenemos miedo del Estado marroquí? ¿Tenemos miedo del resto de Europa? ¿O es que el ejército tiene otras misiones hoy día en el siglo XXI y tenemos que empezar a pensar en un ejército de disuasión, en un ejército paneuropeo como primer paso para realmente desarmarnos? No obstante, el, el Ministerio de Defensa eh, o el Ministerio del de, 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 Ejército en sí ya hizo su replanteamiento cuando transformó el, el servicio cumplido militar, ¿verdad? El, antes habían de efectivos entre empleos y, y cargos, pues 400.000 soldados en, en España. Hoy hablamos de 70.000 efectivos, más o menos, 70.000, 80.000. Eh, hemos bajado el número, el, el gasto en sí, en armamento, el gasto en, en mantener soldados, lo hemos bajado mucho. Eh, ¿Pero habría que bajarlo más entonces? Eh... No, el gasto no se ha bajado, el gasto se ha, entre comillas, profesionalizado. Es decir, que tenemos un ejército profesional cuyos componentes cuestan más dinero que un recluta de la leva obligatoria. Pero ¿no? la manutención, pero, el vestir a sí. aquel soldado. Eh... Sí, pero hay, eh, si hay algunos países que deberían todavía hacer una reconversión en el ejército, eh, son precisamente Grecia y España. Es curioso. Curioso que, que daros... no, nos no nos hayamos planteado, como otros países europeos, reducir el número, porque está demostrado, y hoy día lo dicen todos los estudiosos sobre el tema militares y civiles, que no es el número lo que está dando la fuerza. Ni tan solo en la lógica de la fuerza, en la que no creemos desde la Fundación Parlapau, ni no creemos las personas pacifistas y pacíficas, porque no entendemos que lo que da seguridad es la fuerza. Eh... No lo entendemos por las razones que he dicho antes. Y no lo entendemos y si creemos que en el futuro los conflictos hay que resolverlos de otra manera, porque si no los iremos tapando eternamente. Desde luego que hace falta un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, de, de valores, de los que venimos aquí hablando en este programa. ¿no? El otro día leía a Xavier en, en, en prensa, además ha salido en televisión, cómo una mamá y un papá ¿no? podían llegar a maltratar a, a, a su propio hijo con una crueldad eh, tremenda, ¿no? Algo que se nos escapa. A los que podemos ser padres, ¿no? o a los que, aunque no lo sean, esto ya les duele en el alma. ¿no? Llevaban a su bebé de 14 meses, de 14 meses, sí. al hospital, y el parte que hicieron los médicos fue llamar inmediatamente a la policía, a los Mossos, para decir: es que nos llega un bebé de 14 meses con eh, quemaduras de cigarrillo, ¿verdad?, por, todas sus, por todo su cuerpo. Con, las, ...con los dos brazos rotos... ...y las dos piernas rotas... ¿no? ...de haberlo maltratado... De, ...de haberle pegado... ...¿cómo se puede llegar a maltratar a un bebé de 14 meses... ...romper las manos, los brazos, las piernas... Y, y, ...y ser tu hijo además... ¿no? ...¿qué le tiene que mover por dentro a ese padre o a esa madre... ...para quemarle con un cigarro?... ...si eso es lo que estamos viviendo... ...si eso es lo que hoy estamos viviendo... ...si cuando vemos en otro medio de comunicación... ...como una madre para deshacerse de su hijo recién parido le, lo, lo mata o la asfixia atándole pues eh, sus partes, ¿verdad? De su placenta sí. en el cuello para asfixiarlo. Recién parido, porque pare en casa. Si esas cosas todavía hoy las estamos viendo en este siglo XXI, no estamos uh -huh. hablando de, de un país um, empobrecido, un tercer, la palabra tercermundista no me gusta, ¿no? Pero, uh -huh. eh, Difícil de, de entender a la sociedad de hoy, ¿no? porque no tienen sí. los mismos recursos. Eh, ¿cómo, no, ¿Cómo vamos a, a, a buscar un discurso que esté en favor de, de la paz cuando lo tenemos todo alrededor nuestro que nos habla de la guerra? Eh, no me gusta echar pelotas fuera y dar la culpa siempre a la sociedad que no sabemos quién es. Y por tanto, no podemos hablar solo de una culpa de, de social. Pero sí es verdad que vivimos en un entorno que está enfermo. El entorno está enfermo, no estamos enfermos nosotros. La persona que hace algo malo siempre es salvable, pero el que permite que pasen estas cosas malas no es tan salvable. Y como sociedad permitimos muchas cosas que no son muy justas. ¿Es, que es necesario un cambio de paradigma? Evidentemente que lo es. Pero preguntémonos, cuando nacemos hay dos cosas que nos impelen a trabajar, a ser mejores, etc. Uno es la competencia. Pasar de una sociedad competitiva a pasar a una sociedad cooperativa es un cambio que debemos hacer hoy, mañana, dentro de cinco siglos, pero lo vamos a tener que hacer. Por tanto, el principio que está en, en la génesis del capitalismo, que es la competencia para mejorar y para que esto sea un estímulo individual, esto tiene que cambiar. Tenemos que buscar fórmulas de manera que el mundo se convierta en más cooperativo y menos competitivo. En los talleres que hacemos en la Fundación Perlapau, en los colegios, hay ejercicios muy bonitos de, de cosas que no se pueden hacer si no se hacen solos. Se ponen tres pupitres uno encima del otro y se les pide a los niños que salten todo un grupo por encima del tercero. Solamente con la cooperación se puede conseguir sin tocar el pupitre. Y por tanto, eh, el que quiere correr más, no consigue el objetivo, porque lo que estamos inducidos es a correr más, a ser mejores, a tener más dinero, etc. Este es el primer principio que debe cambiar a mi juicio. El segundo es el del individualismo. Eh, se ha visto muchas veces que la cooperación lleva a considerar el grupo y hay sociedades y sociedades patriarcales y matriarcales sociedades no tan desarrolladas desde el punto de vista económico que son mucho más grupales que individuales y nosotros estamos acostumbrados a pensar dónde voy a pasar las vacaciones y tenemos que hacer siempre algo más que el año pasado yo porque mi experiencia personal es absolutamente eh, enriquecedora indispensable y yo se me juntan estas dos cosas. Tengo que ser más que el compañero, no de pupitre, sino ahora de mesa de despacho, y además tengo que hacerlo yo, para mí, conmigo mismo y para mañana. Y eso es lo que hemos de ir cambiando, porque lo que vale es aquello que nos hace más humanos, más grupales, más, mejores como personas. No necesitamos cada día consumir más, tener más hacer más y ser más. No, lo que necesitamos es ser más personas y eso no necesita tanto dinero como el que tenemos ahora ya. A veces hay que mirarse un poquito más adentro que no buscar postulados fuera. ¿Verdad? ¿Quién tiene fuera la verdad? La tenemos solo nosotros. Lo único que hay es, son matices de ver aquella realidad podríamos tener aquí una botella de agua y seguramente que Xavi y yo la veríamos la misma botella de diferentes maneras más llena más vacía sería una botella sería una misma realidad pero con diferentes versiones de aquella verdad ¿no? ¿quién tiene la razón él o yo si es la misma botella? Pues esto pasa también con los valores y con la forma que tenemos de actuar toda la ciudadanía y digo toda la ciudadanía desde los políticos que nos gobiernan los ministros como el caso que nos ocupaba que ahí más dejado fuera de juego ¿no? Porque dentro de, de mi lógica no cae no me, no me cabe no que alguien que ha trabajado pueden decir como excusa que es que sabe mucho de y por eso está en no, su no, puesto pero... no pero bueno a la, esto es como a la mujer del césar no se, se le presume no bueno vamos a lanzar un voto a favor a, a favor de, del ministro no pero ...a mí ya no me encaja, hay ciertas cosas que no, no me encajan... No, ...ciertas no encajan. cosas que no me encajan... ...porque siempre está el con Madreo el, el, la, la amistad, los amigos... ...y si han tenido algún tipo de acciones dentro de esa empresa... ...pues evidentemente en esa sociedad de consumismo, de materialismo... ...donde todo funciona por el dinero... ...por qué no mm, redirigir mm, sí. mi tendencia, pues algo... ...es que yo lo conozco muy bien, bueno lo conoce muy bien... ...pero a lo mejor hay otra empresa que no necesita tanto... ¿Verdad? Y a lo mejor hasta los precios son más factibles para que no tenga España tanta deuda. No sé, sí. son, son mil cosas que... Déjeme decir una, un, sí. un principio que, que me parece que todo el mundo estará de acuerdo en que la verdad es de las cosas más democráticas que hay, porque está repartidísima. Todo el mundo cree tenerla. Por lo tanto, todo el mundo tiene una parte. Entonces, la resolución de conflictos, allá donde hay dos personas, solamente dos personas, ya hay conflictos. Y es, además, de la naturaleza humana. Pero la verdad no está. En buscar que mi verdad sea, eh, base por encima de las otras, sino en buscar aquellos puntos de contacto que puede hacer que sea una verdad algo más grande. Y esto es resolver el conflicto de una manera humana. ¿no? Y esto, este es un principio que deberíamos empezar a, a practicar, porque hay muchas iniciativas. Y en un momento de crisis económica como el que actualmente está viviendo el Estado español, realmente es importante que estos valores de cooperación y de no individualismo. Eh, realmente floten y vayan saliendo, porque hay muchas iniciativas y no se pueden demonizar fácilmente. Menos mal que tenemos fundaciones como la Fundación Por la Paz, Fundación Por la Pau, que nos acompaña en el día de hoy, que vienen trabajando hace casi 30 años en favor de esa forma de entendernos mejor, de que haya más cooperación entre nuestros vecinos, amigos, hermanos, de que haya más tolerancia, más fraternidad entre todos y que podamos ser un poco más humanos, y dejar de ser un tanto narcisistas y mirarnos solamente a nuestro propio ombligo. Hay más ombligos en el mundo, hay más especies en el mundo que gracias a esas especies y otros géneros eh, eh, pensantes que nos pueden ayudar a seguir adelante como esa capacidad que tenemos todos de saber dominar, controlar nuestras emociones y de remitirlas a personas que a lo mejor pues no deberíamos hacer, ¿no? Porque por mucho que muchas veces el discurso que venga de fuera nos pueda... Eh, doler, eh, no podemos atacar con el mismo ejemplo, no podemos devolverla la, eh, en, en su justa medida la bofetada, todo lo contrario, tenemos que poner, como diría el Mesías, la, la, otra, la otra parte de la cara, ¿no? la otra mejilla. Bueno, pues vamos a intentar conocer un poquito cómo funcionan estos postulados que nos llevan a una paz tranquila, segura y casi obligada, no solamente en este planeta, sino... Dentro de nuestros corazones. Xavier Mayorens, Fundación por la Paz, presidente, mil gracias por estar en Tierra de Sueños. Volver cuando queráis y seguir trabajando porque lo estáis haciendo francamente bien y nos, nos encanta que nos aportéis esos datos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.